Mira, yo idealmente, en un mundo feliz, yo me dedicaría a eso. O sea, hacer periodismo cultural, entrevistar cineastas, pintores. Pero te digo, me ha tocado de todo. Vivo en Guate, y en Guate no puedes vivir solo de cócteles y exposiciones. Máximo en traducción de Jimmy Cliff. Buenas amigos de internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y estamos jueves 20 de abril del 2017. Hablar de cualquier político corrupto que ha salido en el caso de La Línea está por demás. Todos los medios viven hablando de ellos 24/7 y las ruedas de prensa, las infinitas ruedas de prensa que hace el MP, la CICIG, etc. Pues ya lo tienen uno aburrido porque es todos los días y solo hablan de estos corruptos. Personalmente yo no le voy a ningún político, no creo en ningún político, soy extremadamente escéptico y ese escepticismo fue el que me hizo dudar muchísimo de toda esta nueva ola de la Pink Left y de casi todos los políticos. No le creo a ninguno y no acepto ningún favor de ninguno, soy bastante apartado de eso, pero sí me gusta exponer las cosas como son, ver la realidad de estas personas. Para tratar de hacer este video corto, les recomiendo ver el video donde comenté acerca de las personas que extrañamente defendían a Lucrecia Hernández Mac y que casualmente habían ido a una reunión secreta con Jimmy Morales. El video donde hice varias preguntas a varias personas, entre esas a Lucrecia Hernández Mac, preguntándole quién era este grupo que siempre salía a su defensa y por qué tenían un cartel que se llamaba Somos. El video donde preguntaba quién era Somos, si eran Hydra, porque parece ser que es un grupo político que se dedica solo a atacar e insultar, que ha sido lo que siempre han hecho conmigo desde hace ya casi ya 3 años que estamos en estas, que cualquier opinión que yo dé en relación a política de género, de identidad, de derechos, de igualdad versus equidad, salen a defender sus cosas y atacarlo a uno, acosarlo, llegando al punto hasta insultar a mi esposa, que puede tipificar prácticamente de violencia de género. Y podríamos demandar, pero ¿qué se va a solucionar con eso? Pero siempre todo este grupo ha sido muy en el anonimato que llegan a acosarlo a uno. Y pues lo publiqué en este video anterior, así que vean esos 3 videos antes de ver este video. Así que pongan pausa, si no han visto esos 3 videos, vayan a verlos para poder entender el contexto de este. Y antes de que cualquiera diga, es que a Rodrigo Polo le paga a alguien, si encuentran una fotografía mía con Ricardo Méndez Ruiz, con Jimmy Morales, con Arzú, porque yo no he ido a ninguna reunión secreta con Jimmy Morales, ¿o sí? Si me vengan a una reunión con algún político de la mano, por lo menos 3 fotos, yendo al mismo bar, con logos, porque tienen que tener el broche, la pancarta y todo lo del partido político como hacen estas personas, entonces díganme que estoy vendiéndome. De lo contrario, si no tienen ni una sola ingrata evidencia, dejen de hablar burradas. Y si quieren, investíguenme, insisto, investíguenme y vean hasta dónde pueden llegar, porque no estoy siendo patrocinado por nadie, señores. Esto está saliendo de mi bolsa y me está llevando la tristeza. Pero no voy a dejar que sigan hablando cuentos. Y pues bueno, luego de publicar esos 3 videos, sigue investigando un poco más quién eran esas personas de Somos y encontré el caso de esta persona que trabaja para el Estado, que se llama Laura Briseida Milán Lemus, que es diseñadora para el Ministerio de Salud y que pues no sé qué diseña, pero va a diseñar cosas muy increíbles para recibir un sueldo que oscila entre 15 y 18 mil al mes. Curiosamente, una diseñadora que, como presenté en el video anterior, es activista de Somos, es activista de todas las ideologías de identidad y de género que maneja Lucrecia Hernández Mac y que maneja el partido político Somos. Entonces, ¿es política o es empleo público? Eso me intriga. Y me intriga si eso podría calificar como nepotismo, como tráfico de influencias, como corrupción o no. Es una pregunta legítima y me encantaría que Iván Velázquez o Tel Maldana me pudieran decir algo al respecto. Lo que sí no cabe duda es que cualquier persona que le ofrezcan un trabajo, que tenga la posibilidad de tener un trabajo en el Ministerio de Salud con un sueldo que es por mucho mayor a cualquier profesional, porque tristemente en Guatemala solo las multinacionales pueden pagar sueldos por arriba de los 15 mil quetzales al mes. Entonces cualquiera estaría hablando las cosas más lindas de la Ministra de Salud. Ella es lo mejor, obviamente. ¿Quién quita y me da un trabajo ahí? Porque eso es lo que parece. Aún no sabemos, es lo que aparenta. Y es que, como bien dijo Lucía Escobar al principio de este video, en Guatemala no se puede vivir solo de cócteles y exposiciones, más si estudias una carrera en humanidades o en cosas plásticas, en arte. Guatemala es un país agrónomo. Aquí lo que funciona son los empleos técnicos, nos guste o no. A mí no me gusta, pero así es. Ser un profesional en Guatemala es difícil. Y hablando de profesionales, ¿se acuerdan del encuentro fortuito, casual? Fue un encuentro casual que tuvo la ministra de Salud
con estudiantes de la USAC de medicina. Y es que esos estudiantes anunciaron que iban a hacer estas manifestaciones y que iban a ir al Congreso justamente el día que la ministra tenía una audiencia en el Congreso. De hecho, ellos presentaron un video en Twitter donde decían que iban a hacer esto y que no tenían ningún vínculo con la ministra, que ellos eran independientes. Estudiantes de la Universidad de San Carlos, reciban un cordial saludo del Movimiento Estudiantil de Medicina. El motivo de este video es hacerles la cordial invitación a nuestra declaratoria de huelga de dolores. Seguiremos nuestra marcha pacífica hacia el Congreso de la República, donde haremos nuestras denuncias con total neutralidad, pero siendo claros en que estamos en total desacuerdo con los procesos que quieren dar trámite y aumentar la impunidad en nuestro país. Desmentimos toda relación que quieran hacer de este movimiento con la ministra de Salud, porque nosotros no estamos ligados a ningún ente, somos un ente totalmente independiente que ha salido del seno puro de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Ven? Ellos dicen que son independientes. Y pues bueno, llegan y casualmente se encuentran la ministra y esos estudiantes. Y casualmente, la persona que administra la página de esta entidad educativa de la USAC de Medicina, de USAC es Pueblo, creo que es, casualmente también estaba ahí y casualmente tenía el internet, la configuración y todo listo para solo pachar un botón y hacer el streaming de este encuentro tan casual. ¿Quién administra esa cuenta? Y aquí pueden ver ese interesante encuentro. El estudiante de medicina está consciente de la buena labor que ustedes están realizando en su gestión. Sabemos del problema con la interpelación. Nosotros estamos en contra de que estén tomadas las 22 áreas de las 29 áreas tomadas por el sindicato, porque están atrofiando no solo la educación de nosotros, sino que al pueblo de Guatemala en su atención en salud. Pausa. ¿No es esa Laura Briseida Milán Lemus? ¿Qué hace ahí la diseñadora del Ministerio de Salud? ¿Y ese representante de la USAC, quién es? ¿Dónde lo he visto antes? Será en ese tuit del 14 de enero, donde Laura Briseida Milán Lemus, ya trabajando para el Ministerio de Salud, supuestamente como diseñadora, estaba reunida con él, ¿haciendo qué? Pues bueno, qué cosas, ¿no? Estoy seguro que este encuentro fue 100% fortuito. Estoy seguro que renuncia ya fue 100% de los ciudadanos. No fue manipulado, ¿ok? No fue manipulado. Como decía en su video de... fue el Estado. Renuncia ya no fue manipulado. Obviamente no. Esas personas lo hacen de corazón porque quieren un mejor país. Ellos quieren esas reformas porque quieren un mejor país. Y todo aquel que se oponga a esas reformas es una persona mala, ¿o no? Qué curioso que estas personas quieran tanto estas cosas, ¿no les parece? Respondiendo al llamado que hizo Iván Velásquez de que denunciáramos la corrupción, pues bueno, he estado haciendo varios videos como ciudadano y, señor Iván Velásquez, por favor investígueme y dígame si alguien me está patrocinando. Porque esta es una iniciativa 100% mía, 100% ciudadana, y estoy invitando más gente que denuncie la corrupción. Gente que esté dentro o fuera de esos partidos políticos, disidentes, que nos compartan su historia. Gracias a ellos es que he encontrado muchísima información de personas que han sido contratistas del Estado y que son parte de esta organización política. Y hacer un video poniendo todos los nombres de todas las personas y a dónde pertenecen sería un video de 2 horas, 3 horas. No se puede. Pero lo que sí les puedo decir es que me parece curioso que estas personas que hablan de la injusticia y que hablan del privilegio, ojo, hablan del privilegio, ese privilegio de aparecer en los medios, porque los medios no están cooptados, ¿ok? Los medios no están cooptados. ¿Cómo van a creer? O sea, qué curioso que si una persona hace un muñequito tejido de Metallica, aparecen todos los medios de Guatemala. Pero si viene una persona y descubre la cura prácticamente del cáncer, no aparece porque no es amigo de este círculo de amistades. ¿Será que tendrá algo que ver que casi todo este círculo de Somos GT son comunicadores o tienen amigos en comunicación o hay gente en radio, televisión, medios escritos? ¿Tendrá eso algo que ver? ¿Será que tendrán cierto sesgo? ¿Será que estos medios escritos como Nómada, como Plaza Pública, tendrán un criterio independiente
de la agenda de estos partidos políticos? Y para simplificar la cosa, gracias a la información que todos los ciudadanos me están compartiendo y que yo estoy compartiendo de regreso, hice el siguiente listado de estas personas que nos han acosado de forma anónima, algunos no, otros sí, y algunas personas que simplemente están en este partido, algunos posiblemente ya no están y son disidentes, no lo sabemos, pero hice este listado de estas personas que, según la fotografía que ellos publicaron en su página web, los podemos identificar. Esto es no con el fin de acoso, como pretenden hacer, como han hecho ellos, no, es con el fin de entender quiénes son, cuáles son sus motivos, cuáles son sus fines, y para que el resto de personas puedan comentar, y es una invitación que quiero hacer, que comente cualquier persona que quiera comentar, para bien o para mal, para bien o para mal, porque hay un par de personas que se me hacen muy éticas y muy cabales en este listado. Si quieren comentar algo bueno, malo o feo, ahí está el área de comentarios. De hecho, la nota la voy a publicar en dos medios por si llega a suceder algo, porque Guatemala, ¿no? E insisto, esto es respondiendo a lo que Iván Velásquez nos pidió a los ciudadanos, que denunciemos la corrupción, que denunciemos el acoso, porque eso es lo que siempre dicen las feministas, denuncien el acoso. Muchas de estas personas en este listado nos han acosado, no solo a mí, y hay muchas personas que sé que van a comentar y que nos van a contar sus historias de acoso, como en screenshots, con tomas de pantalla, y demostrar que han sido acosadas. Pero bueno, ese es el video del jueves, es solo la puntita del iceberg. Espero les haya gustado, traté de hacerlo lo más corto posible, créanme, no es fácil. Nos estamos platicando, que tengan una feliz noche.